¿Qué tal, dudes? Bienvenidos a otro video del canal. Y hoy estamos con el mejor carro de ciudad que hay, el Honda Ciudad. Hey, bro, es City. Oye, la misma cosa en español e inglés. La verdad es que yo iba a comprar un City de la generación anterior, se lo iba a comprar a Juan Pablo. Pero Juan Pablo es tan especial que lo vendió y entonces no puede tener City. Ya yo había mecaniqueado el carro, ya lo conocía, se manejaba súper. Y entonces no lo puede tener, así que ahora toca manejar este. Este Honda City 2021 viene totalmente renovado en esta nueva generación. Tenemos cambio de plataforma, diseño, aumentó el tamaño del carro, tenemos ajustes mecánicos, tenemos seguridad renovada. Y ojo con esto, porque este auto tiene toda la seguridad que todos los sedanes en Panamá deberían de traer. Así que vamos a ir a eso ahora. Esta, que es la LX, es la versión de entrada de las tres versiones que existen aquí en Honda Panamá. Y van a ver que, como hemos dicho en otros videos, esto de básico no tiene nada. No nos quedamos regados. Tenemos el famoso motor de Honda, el L15, 1.5 litros, 4 cilindros, mismo de la generación anterior, pero esta vez ganó un caballo. Este motor, como les dije, aumentó un caballo de 118, ahora tenemos 119 caballos, tenemos 145 Nm de torque. Dato del día para los que se preguntan y ven mucho internet: bueno, aquí a Panamá no llega la versión ni 3 cilindros turbo, no llega tampoco la versión eléctrica ni la versión de caja manual. Así que ya, como les di este dato, dejen su like. En cuanto a transmisión, tenemos la transmisión CVT, que quiero decir que esta transmisión se maneja bastante bien. Estas CVT de ondas no dan problemas, a diferencia de otras CVT, así que no hay que tenerle miedo. Como Andrés nos comentó, este auto tiene un caballo más que la generación anterior. Y sospechamos que esa ganancia se debe a la antena de forma de tiburón. ¿Ustedes qué dicen? Este Honda City en diseño, la verdad, está superior a la generación anterior, pues tenemos nueva plataforma. Por lo tanto, también tenemos un diseño más aerodinámico, más deportivo. Diría yo que es el modelo más económico de Honda. Puedes ir a cualquier tienda, preguntas por el carro más barato, el más pequeño, y te van a recomendar el City. Pero eso no tiene nada de malo. No quiere decir que el carro tiene menos tecnología, que tiene menos equipamiento, que tiene menos espacio. Para nada. El City viene con todo. Este nuevo diseño se ve muy bien. Tiene un parecido a su hermano mayor, el Honda Civic, que, para que sepan, este auto, digámoslo así, es un poco más pequeño que el Civic. Muy parecido al Accord. Y digámoslo así, sus líneas de diseño, si las nota adelante con una parrilla frontal renovada y la parte trasera de las luces, que se le parece mucho a la Cura, hacen que el carro sea una belleza. ¿Cuáles son los autos que compiten con el Honda Civic en este segmento? Digámoslo así, para dárselo de una manera rápida: Nissan Versa, Hyundai Accent y Kia Rio. Este se dice que es el más grande de todos esos. Vamos a escuchar el sonido. Este City trae unos equipamientos de seguridad que no ves en marcas de lujo. Para algunos puede ser un poco molestoso, pero para otros muy funcional. Ejemplo, si aquí están tres niños o tres personas y uno de ellos se quita el cinturón, el carro te va a avisar exactamente en qué asiento se quitaron el cinturón, algo que es muy común verlo en el asiento del piloto y de copiloto, pero ahora podemos verlo en los tres asientos de atrás. Cada uno de ellos te va a avisar cuál es el que se quitó el cinturón. Creo que está de más decírselo, pero sabemos que el City es muy amplio adentro. Caben tres personas muy fácil, las dos de adelante, o sea, cinco pasajeros. Atrás voy muy cómodo, mi distancia de la cabeza es al techo. Digamos que no es tan grande, pero igual no me molesta. Y lo mejor de todo, cierras la puerta y se siente fuerte. Aquí adentro va seguro, con tus seis bolsas de aire. Como pueden ver, esto aquí está bastante espacioso. Son 519 litros de capacidad. Hasta Narro cabe aquí adentro. Así que aquí pueden poner todas sus maletas cuando van de viaje. Vamos a ver las características del exterior de este City LX, que es la versión de entrada. A simple vista sabemos que el carro tiene bastantes cosas, se ve bien, pero quiero mostrarles de manera más específica qué es lo que trae esta versión. Tenemos manijas del color de la carrocería, luces delanteras con halógenas de encendido y apagado automático, antena tipo aleta montada en el techo como las que ya les enseñé, sistema de seguridad con acceso remoto y apertura del baúl, luces traseras LED que se ven muy muy bien. Escucha ese sonido. Suena bien. Tanto afuera como adentro, pero ok. Y así, aquí estoy en Sport. No quería hablarles necesariamente del tema de sonido y manejo. Quiero decirles que yo considero que el Honda City es un muy buen carro para empezar. Te graduaste de la universidad, quieres sacar tu primer préstamo para comprarte un carro, considéralo. Aclaración,
Honda no nos está pagando un centavo. Porque mi hermana tuvo un Honda City, fue su primer carro, se lo dieron mis papás cuando se graduó. Yo lo pude manejar y ese es el City de conversa que él quería comprar. Pero bueno, no se dio y era un carro, digámoslo así, no tan equipado en temas de seguridad, pero se veía muy bien. El tema del habitáculo, lo hermético que es, o sea, no se los puedo explicar. Es, una vez cierras la puerta, todo adentro es mucho más callado, te olvidas de lo que está pasando afuera y disfrutas muy bien conversaciones o lo que quieras tener en el carro. Como en Sport, el carro en Sport, si notas como en muchos autos que la caja te pide enseguida como que las revoluciones. Como que pisa, pueden ver, me pedí acá, muy buena. Estamos en una curva, no la en casa, aquí hice 40 y la agarramos a casi 100 kilómetros por hora como si nada. Creo que Andrés ni cuenta se dio. No me di aquí cuenta. No estoy frenando en la curva. Vamos 80 y vamos muy bien. Muy buen manejo. Con esto no quiero decir que van a estar manejando deportivo. Sabemos que... Exacto. No, no, no es un Fórmula 1. Para eso no es este carro. Es para uso diario, un manejo cómodo. Me parece muy bueno. El tema del acabado del timón, que por ahí lo van a estar viendo, me parece bueno. Pudiera estar mejor, pero hay que entender algo también. Con estos autos uno no puede hacerse ilusiones de que van a ser los más rápidos o que lo van a tener mejores todo. Acabados, etcétera. Sí. Para eso existen otras categorías. Entonces, me parece que este carro cumple su función. O sea, en el segmento que tiene que estar, está muy bien. Algo que no me mata de este auto es que no tenemos discos traseros. ¿En serio? No me había dado cuenta. Ah, ok, bueno, sí, Andrés se ha dado cuenta, no tiene discos de freno trasero, pero igual tiene muy buen frenado. Hemos tenido que hacer un par de frenados así medio imprevistos o lo que sea y tiene muy buen frenado. Un dato curioso de este auto es que en países como México, ninguna de las versiones llega con asientos de cuero. Y en el caso de la EXL, que es la versión más full, ya nos entrega asientos de cuero. Vamos a empezar a hacerle la prueba de los pitos o del claxon, como le quieran llamar. Podría estar mejor, pero no me quejo. Me he montado en carros que son mucho más grandes que esto y el pito es igual o más bajo. Impresiones de manejo. Este carro me tiene impresionado. Se los juro, se los juro. Este auto tiene muy, muy buenas prestaciones. Tiene buen desempeño el motor. Yo no sé por qué razón, como ya han visto en el video, el motor se escucha muy bien. Adicional a eso, el auto tiene muy buen agarre. Aquí en Ante empezó a caer una tormenta horrible y literalmente estaba agarrando una rotonda en la que no habían carros, sin traction control, y te das cuenta que el carro de verdad que tiene muy, muy, muy buen agarre. También los frenos del auto responden muy bien, a pesar de no tener en el eje trasero lo que son frenos de disco, sino que tiene de bandas. Así que el frenado está muy bueno. Bueno, adicional a eso, como ya hemos mencionado, tenemos ABS y distribución electrónica de frenado también. En tema de motor y transmisión, el motor responde muy bien. La transmisión también creo que está muy bien programada con el motor que tiene. La transmisión CVT, sabemos que algunos le temen a la CVT por el tema este de que se dañan, pero esas no son las de Honda, ni nunca ha sido el caso de Honda. La CVT de Honda funciona perfectamente. Y en temas de manejo, en realidad creo que, o sea, el carro da buena respuesta claramente si tú, ok, aquaplaning, si el carro acelera, si tú aceleras, él de una vez reduce la relación de transmisión o, digamos así, baja el cambio. Así que creo que por ese lado la transmisión funciona muy bien y no te sientes como necesariamente en una, como que todo está muy aburrido. Por ser CVT, digo, ya creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones que igual las transmisiones automáticas hoy en día ya muchas no te das igual de cuenta como de tanto de la metida del cambio, así que igual no es como que te sientas en una transmisión manual o una doble embrague, aunque la transmisión no fuera CVT. Y yo creo que por ese lado, chaval, está súper el carro también, lo que es motorización, transmisión y demás. En cuanto a infoentretenimiento, tenemos esta pantalla renovada de 8 pulgadas, la cual aquí podemos ver que se está escuchando actualmente. Tenemos aquí radio, USB o iPad. Tenemos el Bluetooth, que ahorita mismo no está funcionando porque estamos conectados con el sistema de Android Auto, que aquí nos está indicando dónde estamos, los WhatsApp que tenemos y demás. Y en cuanto a cámara de retroceso, bueno, la calidad está un poco baja, podría estar un poco más HD, pero digamos que está funcional y
que puedes cambiar el ángulo de visión. La verdad es que estos mandos del aire acondicionado me encantan. Muy cool este display digital combinado con estas palancas análogas. La verdad es que está súper chévere. Aquí desactivamos, activamos el aire, recirculación, subimos, bajamos la velocidad, la verdad me encanta. Por el lado del timón tenemos este timón de onda, la verdad me gusta bastante. Tenemos aquí los mandos de la radio, acá en otras versiones mandos del cruise control. Como pueden ver, el tablero un poco parecido a la versión anterior, con información en medio. Tenemos el encendido por botón ahora, tenemos luces automáticas y lo que es el tema de limpia parabrisas. Y por acá tenemos para activar y desactivar el control de tracción. Aquí un pequeño review de la llave inteligente. Con la misma puedes, bueno, claramente cerrar, abrir, abrir el maletero, también encender el carro. Y si se te acaba la batería, puedes usarla así para abrir. No podía faltar esto, Isofix. Se nos había pasado, pero aquí está. ¿Sabes de lo que me arrepiento? De no haberme venido. No, de eso no. Qué locura. Yo me hubiera quedado con ese carro. Ey, ese carro, el carro tiene mucho potencial. Y es la versión anterior a esta. Así esta es. Está buenísimo todo. El nombre le queda perfecto, por lo menos para Panamá, que está lleno de edificios. En el centro hemos estado recorriéndolo, el carro se mueve muy pero muy bien. O buena sea, suspensión, buena distancia del suelo, los huecos no dan tanto problema ni nada de eso. De verdad que sí. Me pareció el manejo buenísimo, el sonido del carro, o sea, sí, yo no ustedes sé lo van a ver ahí, está brutal. Porque suena así. No entiendo. Puede que mucha gente va a decir, oye Juan Pablo, el precio, no sé qué, o André, miren. Puede que el precio sea más alto que los que están en su rango, pero el carro viene muy, muy seguro. Tómenlo en cuenta en la decisión de compra. La seguridad es muy importante. Este auto te viene con 6 bolsas de aire de la versión de entrada. Claro, y muchos otros se dan en el mercado, están viniendo dizque con una bolsa de aire. Y aquí no es dizque que el carro se ve mal y es seguro o viceversa. El carro se ve bien y exacto, es seguro. Así y acuérdense que aumentó de tamaño también. Es sí, casi tan grande como el Civic. Exacto, o sea, no es mentira, los números no mienten. Así que, bueno, André, yo creo que debemos hacerle más a este carro. Vamos a ver qué podemos hacer más adelante. Gracias a todos por ver este video. No olviden darle like, suscribirse, compartir, activar las notificaciones y compartírselo a un amigo, porque este puede ser un muy buen primer auto. O segundo auto también. Todo lo que quieras.